Seguimos informando. Le preguntamos a los transeúntes, ¿cómo ve la economía actual en Colombia? Esta fue la encuesta del día. Pues la verdad, pues yo la veo buena, hermano. A diferencia de otros países, pues estamos bien. Pésima. ¿Mala? Mala. Porque la plata está muy escasa y la gente no tiene con qué hacer compras. La economía actual del país, yo la califico actualmente como una sensación de mucho, de mucha carestía, mucho desempleo. Bueno, pues día tras día con a través de toda esta corrupción y a través de el poco o nulo manejo que le dan estas instituciones nacionales a los entes rurales. Está muy imposible, porque digamos uno de vendedor ambulante se ve a gatas para el cuentagotas del arriendo, para el cuentagotas del gas. Y yo pienso que eso va como en cada persona, la guerraquera y las ganas de trabajar que le metamos. Si no trabajamos, pues no hay plata, pero si trabajamos hay dinero. De los países suramericanos es una de las más malas. Yo soy comerciante y entonces uno ve el bajón de la economía en el país, a nivel nacional. La gente en la calle por donde uno anda siempre, el comentario es, la situación está muy difícil, no se mueve el dinero. Pues día tras día la economía del país ha decaído, tanto así que ya no hay credibilidad ni en el Estado, ni en las diferentes instituciones que él mismo maneja. Para uno solo pues se puede minimizar lo más mínimo, pero donde ya es dos o más personas dependiendo de uno, difícilmente. La economía del país se está viendo claramente afectada e independientemente de quién resulte elegido, el nuevo presidente de la República deberá trabajar para que el país vuelva a crecer a tasas superiores al 4% anual. Esto con el fin de lograr mayores niveles de desarrollo y garantizar mayor prosperidad a la población. Y hoy con una visita especial se cierra el mes de la lectura, el mes municipal de la lectura en Fusagasugá. En el cierre del mes de la municipalidad, después de varias actividades en el marco del mes de la lectura, hoy lunes 30 de abril, en la Biblioteca Municipal Manuel María Aya Díaz, se compartió con el invitado al Día de la Tertulia, Fernando Araujo Vélez, editor de cultura del diario El Espectador. Bueno, en el mes de la lectura, el mes municipal de la lectura, en este 2018 hicimos varias actividades, tuvimos toda una agenda cultural bastante importante. Todavía seguimos con un concurso de pasacalles que cerramos el 18 de mayo y que todavía está vigente para que sigan las pistas a través de las redes sociales de la Secretaría de Cultura, Secretaría de Cultura de Fusagasugá. También hemos hecho unas rutas, que es bastante interesante, unas rutas de lectura en el cementerio. Y aparte de esto, hemos hecho toda una labor de marionetas, de promoción de lectura a través de otros procesos artísticos como son las marionetas, dirigido a niños, niñas de Fusagasugá, obviamente con sus padres, porque para nosotros es muy importante que la lectura sea junto con sus padres, junto con sus acudientes, para que realmente se visibilice y los niños crezcan con la necesidad de leer. Seguimos haciendo toda una labor de promoción de lectura junto con padres, junto con todos esos representantes de ciertas entidades que vienen a captar y a recibir esas capacitaciones y esa forma de cómo debemos leer en voz alta y cómo debemos leer con nuestros niños para que cada día esto sea más importante y realmente sea un hábito. ¿Con qué cierran este mes? Algo muy especial cerraron ustedes desde la Administración Municipal, Secretaría de Cultura. Sí, el 30 de abril, hoy 30 de abril, pues cerramos con un importante invitado, Fernando Araujo Vélez, que nos invita a leer, a escribir sobre cultura, a escribir sobre todos estos procesos que necesitamos para construir sociedad, y lo tendremos hoy en un conversatorio en la Biblioteca Municipal a partir de las 10 de la mañana y estaremos también con el Día de la Tertulia, que también es un evento institucional en la Escuela de Policía con justamente como tertuleando acerca del valor de los libros en nuestras vidas.